¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Universo Geek. El día de hoy tendremos muchas noticias, así que sigan conectados. El pasado sábado tuvo lugar la segunda parte del DC Fandom con Explore the Multiverse, una nueva serie de contenidos a modo de novedades del universo DC, que se complementaba con la primera edición del DC Fandom de finales del mes pasado, aunque en este caso centrado más en series, cómics y otros formatos de la compañía, aunque también se compartieron algunas novedades de peso como un nuevo póster de The Batman, de Matt Reeves y Robert Pattinson. Nuevos detalles de la película The Flash, el título definitivo del Snyder Cut de Justice League o las novedades de series del Arrowverse, entre otros. Explorando el multiverso de DC. Así, la película de The Batman de Matt Reeves ha presentado un nuevo póster que sigue la estética del material promocional visto hasta el momento, con los tonos rojizos y una imagen de Batman de perfil junto al logo del film. Por otro lado, sobre la película de The Flash, se ha reiterado que será un punto y aparte en el DC Extended Universe. Al más puro estilo Flashpoint, una especie de reset que reiniciará y reorganizará el universo cinematográfico de DC como puente entre todas las realidades. También se ha confirmado el nombre definitivo de la nueva versión de Zack Snyder de Justice League, conocida popularmente como Snyder Cut, y que hasta el momento se llamaba Zack Snyder Justice League. Finalmente, la película recibirá el nombre de Justice League Director Scott. La película está prevista para 2021 solo en HBO Max. Pasando a las series de DC, se confirmó la tercera temporada de Doom Patrol, también en exclusiva para HBO Max. Y pasando a las series de The CW pertenecientes al Arrowverse, se presentó a la nueva actriz protagonista de Batwoman, Javicia Leslie, asegurando que lucirá un nuevo traje para la segunda temporada tras la inesperada salida de Ruby Rose. También se comentó que la nueva serie Superman and Lois se centraría en las aventuras familiares con los hijos de ambos y su regreso a Smallville. Además, de mostrar un nuevo traje para Superman. Por último, se confirmó el regreso de Solomon Grundy en la segunda temporada de Stargirl, una de las series más exitosas de DC en los últimos tiempos. A continuación, veamos un poco del tráiler de Batman: Death in the Family. Y esta es la primera imagen de Krypto, el super perro de Superman, que va a tener su propia película animada de los creadores de Warner Animation Group, el estudio detrás de Lego la película. Y para cerrar las noticias del universo de DC, el gran evento DC Fandom fue posible gracias a nosotros, los amantes de los personajes del universo DC. Gracias por estar presente en las dos citas. Thank you to all of the fans for making this happen. DC Fandom does not exist without you. So glad to have you all here. It is a true collaboration. The fan art has been awesome. That's the kind of stuff I love. God, you guys are talented. I was like, ooh, those are characters of color. That's different. Seeing someone who looks like he played a character you've grown up loving is super powerful. So many people across the world need inspiration. They need hope. When my daughter saw Gal as Wonder Woman, she said, I finally get what Wonder Woman means to everyone. It's power from art. You empowered us. That's when I realized that being different was my superpower. Kind of start feeling the scale of it. It feels real. I've been waiting for this moment for a very long time. You have, as they say, dropped the mic. Oh, So to recap. DC Fandom, a rip-roaring success. Whoop, whoop. I'm proud to be a boss. Yeah. There really is no limit. We all have an innate power in ourselves. Thank you so much for being here. You guys are awesome. I love this so much. I can't stop smiling. Boom! All right. Grab the weasel. Yeah.
Thanks for watching DC Fandom. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thanks for watching. Thank you guys so much. Thanks for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching, my friends. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you so much for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Thank you, everyone, for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Thank you for watching. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you for watching. Thanks 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 for watching. Thank you for watching. Thank you guys very much for watching. Thank you. That went well. I think that went really well. Among Us 2, ¿cómo surgió y con qué nos vamos a encontrar en esta secuela? En recientes entrevistas, los creadores de Among Us contaron cómo surgió la idea del juego y cuándo van a arreglar los servers. Además, dieron nueva información sobre su secuela. El éxito que tuvo Among Us este año fue inesperado. El juego está presente hasta en las redes sociales, en incontables animaciones y memes. Los creadores, que nunca pensaron que tendrían que alojar a más de 70.000 jugadores, ahora intentan ayudar a través de su Twitter para proveer soluciones a los problemas que trae el juego. Si tienen problemas para conectarse a Among Us y están en Steam, descarguen la actualización e intenten cambiar su región fuera de América del Norte. El servidor de NA es el que lleva la carga más pesada. La actualización aún está pendiente para móviles, indica el tweet de la desarrolladora. Los creadores cuentan que la idea surgió de un juego que se hace en persona, donde dibujas cartas con números y una o dos de ellas son un rey. Entonces apagas las luces del cuarto y el juego empieza. Cuando eres el impostor, para matar a alguien solo tenés que ir detrás de una persona y con el dedo rozar su cuello. Eso significa que lo mataste. En Latinoamérica hay un juego similar con cartas. Inner Slot planea muchas novedades para integrar la secuela. Nuevos mapas, tengan un concepto de escudo y que los jugadores puedan probar antes de su lanzamiento oficial. También incluir un soporte de colores para que haya más variedad en los personajes. Además comentan que se sienten obligados a integrar un chat de voz en el juego. Ahora parece inminente por la cantidad de gente que se sumó al Discord de la compañía. Como agregado, planean nuevas animaciones y misiones, pero aún no han creado nada en concreto. Pero el dato más jugoso lo guardaron para la entrevista que hicieron con el medio Kotaku. Los desarrolladores hablaron sobre los planes que tienen para que los actuales jugadores no se cansen del estilo de Among Us. Todo esto sin alterar la esencia del juego, que lo hace tan divertido. Para los nuevos cambios de la secuela apuntan a hacer la jugabilidad más cómoda y atrayente para los usuarios, como agregar una lista de amigos y la parte más esperada, agregar más roles. Los creadores de Among Us están satisfechos con los resultados, especialmente Brumender, que prefiere que las cosas queden tal como están en vez de abusar del marketing o meter presión en Twitch. Admite en su entrevista con Kotaku que es bueno ver que funcionó para nosotros simplemente siguiendo nuestro propio camino y haciendo nuestras propias cosas. Luego de la noticia de una serie animada para Resident Evil, The X-Files también llega con la misma idea, una serie animada de tono cómico. La serie que marcó un antes y un después, que cosechó fanáticos por todo el mundo, que tuvo idas y vueltas, dos películas, cómics y novelas, vuelve, pero no de la manera que esperábamos. The X-Files puede que ya no sea más parte de nuestro plano existencial, pero los que aman la propuesta todavía siguen con ganas de paranormalidad. Por eso, la franquicia continuará con la serie animada The X-Files, Albuquerque. ¿Pero de qué trata? El creador y alma madre en The X-Files, Chris Carter, será el productor ejecutivo de la serie animada de Fox, que no girará en torno a Dana Scully y Fox Mulder y tendrá un tono de comedia. La serie se centrará en una oficina llena de agentes inadaptados que investigan casos de The X-Files, demasiados extravagantes, ridículos o francamente tontos para que Mulder y Scully se molesten. Son especialmente el equipo B de The X-Files. Hasta el momento, solo sabemos que hay un compromiso de palabra para escribir el guión del episodio piloto por parte de Rocky Russo y Jeremy Sosenko. Ambos habían cumplido las mismas funciones en Paradise PD. En la producción general tenemos a Fox Entertainment, 20th Century Fox y Vento Box Entertainment, quienes se encargarán de la animación de la reciente Duncanville. Obviamente no hay fecha de confirmación ni de llegada de esta nueva serie de animación, como tampoco hay alguna data de que pasará por los capítulos originales de The X-Files. ¿Cambiarán de plataforma en noviembre con la llegada de Disney Plus? Todo indica que no, dependiendo de qué intentará hacer Disney con sus contenidos de adultos. Y llegan nuevas imágenes de Viuda Negra, la esperada película del universo Marvel.
La revista Total Film muestra en su portada una nueva imagen promocional de Viuda Negra, la película que arrancará la fase 4 del universo de Marvel y cuyo estreno se ha visto afectado por el coronavirus. La pandemia del coronavirus ha provocado multitud de retrasos en los estrenos cinematográficos más esperados. Tal es el caso de Viuda Negra, película en solitario del personaje que encarna Scarlett Johansson y con el que se abrirá la esperada fase 4 del universo cinematográfico. La película nos ubica tras los acontecimientos de Capitán América Civil War y nos contará cómo Natasha Romanoff tuvo que huir tras traicionar a Tony Stark al bando pro acuerdos de Sokovia durante la Guerra Civil de los Vengadores, reuniéndose de nuevo con su familia formada por Yelena Belova, Meina Vostokov y Alexei Shostakov, más conocido como el Guardián Rojo. Para ir abriendo boca de cara a su estreno, la revista Total Film ha dedicado la portada de su nuevo número a Viuda Negra, mostrando una nueva imagen promocional de la película. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en Universo Geek. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNCNoticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Geek, mi nombre es Sebas Guti. Hoy estamos de regreso después de este receso de la pandemia. De nuevo hemos retomado. Hoy tenemos aquí estas hermosísimas figuras de McFarlane inspiradas en Batman y Superman. Esta línea que tenemos aquí es lanzada este año, el 2020. Es lo nuevo que sacó McFarlane, parte de Todd McFarlane, de su creador. Y aquí tenemos unas figuras bastante interesantes, figuras de 7 pulgadas que vienen rompiendo esos límites que tenían ya las figuras de DC inicialmente. Pues estábamos acostumbrados a ver siempre figuras más clásicas. Aquí tenemos unos diseños más oscuros y unos personajes que nunca habíamos visto. Por ejemplo, aquí tenemos el Batman de Hellbat, tenemos el Batman Who Laughs o el Batman que ríe, como muchos lo conocen, el Batman de Azrael, tenemos el White Knight y tenemos el detective. Aquí tenemos el Superman de la serie animada
y tenemos la Wonder Woman de la nueva película, que ya contamos con esta hermosísima figura. Bueno, aquí tenemos el Batman que ríe, este es Bruce Wayne, ¿sí? De un multiverso proveniente de la Tierra 22. Este es un personaje psicópata asesino que sirve a las órdenes de Barbatos. Es una figura hermosa, es una figura que se ha venido cotizando después de su salida, ha tenido una demanda impresionante. Como podemos ver, esta figura es diferente a las demás porque trae aquí una pieza buff. Esta es la parte de un batimóvil. Cuando compras esta Wave, que es constituida por tres figuras que tenemos acá, tenemos a Nightwing, tenemos el Batman que ríe y aquí tenemos la Batichica. Entonces, con estas tres figuras vas a armar el batimóvil que tenemos acá. Esta figura ha gustado demasiado para todos los fans de DC y de Batman por su diseño oscuro. Es una figura que ha roto las barreras de lo que veníamos viendo anteriormente en cuanto a lo que sacaban otras licencias del tema de Batman y de DC Comics. Esta figura es, para mí, en lo personal, ha sido una de las figuras más vendidas en este año y que muchas personas aún no cuentan con ella y la están pidiendo a gritos, tema de la escasez de esta por su misma demanda. Bueno, aquí tenemos el Batman de Hellbat. Esta es otra figura que ha sido bastante controversial en sus inicios. La línea de McFarlane no era muy llamativa para sus fans por el tema de la escala. Muchos decían, bueno, yo no me voy a meter con esta línea porque esta línea es de 7 pulgadas, entonces es un centímetro más a lo que ya estamos acostumbrados a ver en cuanto al tema de esta escala. Pero este Batman fue uno de los primeros en salir de esta línea. Este Batman tiene unas alas, se abren y el Batman queda espectacular. Aquí tenemos la caja, mira el diseño de la caja. Estas figuras traen, aparte, traen una base y traen una carta coleccionable del tema del personaje. Aquí, como podemos ver, esta es la web donde salió. Hay figuras también de Arrow, Batman animado, tenemos la Harley Quinn, el Linterna Verde y el Batman Detective, que es el que tenemos acá. El Batman de Hellbat fue un traje diseñado por Bruce Wayne y creado por sus compañeros de la Liga de la Justicia para que así Batman pudiera luchar en batallas que normalmente no podría, pues todos sabemos que este detective es un detective millonario, algo así muy parecido a lo Tony Stark. No cuenta con superpoderes, pero sí con una gran tecnología. Entonces, inicialmente el traje fue diseñado para que así él pudiera derrotar a Calibat en su batalla. Esta figura es espléndida, súper recomendada para los fans de DC y para aquellas personas que coleccionan Batman. Tenemos esta espectacular figura. Bueno, aquí tenemos esta figura de Batman de Azrael, hermosa, espectacular. Miremos la espada, el traje con dorado, los diseños aquí de la camándula. Esta figura de Batman de Azrael, de verdad que McFarlane la rompe con estas nuevas figuras. Ojo a esto, estamos mostrando unas figuras que inicialmente han salido porque lo que está por venir de esa línea está de locos. Y muchos coleccionistas han comenzado a migrar a esta línea y han iniciado esta colección porque de verdad que McFarlane la está rompiendo. Las figuras son espectaculares. Miremos aquí el diseño de la caja, incluso la caja apetece coleccionarla. Es muy, muy, muy bonita, está muy bien hecha. Y este personaje, como les digo, son diferentes figuras inspiradas entre Batman y Superman. Aquí tenemos hoy gran parte de Batman. Aparece por primera vez en 1992 y 1993 en la serie de cómics de Batman con el título de Batman Sword of Azrael.
El Batman es creado por Dennis Ney y Joy Quesada, y más adelante aparece como personaje colaborador del Hombre Murciélago, antes de ganarse una serie propia de este personaje de Batman, que es tremendo y que viene a complementar esta colección de McFarlane. Por aquí ya tenemos otros Batman. Tenemos el Batman de Wack 9, que muchos conocen. Mire el traje, está espectacular su diseño con los accesorios. Aquí atrás podemos ver la carta coleccionable. Miramos de nuevo el arte espectacular de la caja. Esto es arte liso. Aquí miramos otros personajes que hacen parte de la colección. Y tenemos el Batman clásico, el detective, que también está tremendo. Si podemos ver, los rasgos de las figuras de esta línea son más oscuras, son más coleccionables como para adultos. Los rasgos y los diseños de la figura están inspirados en una edición más oscura. Por acá tenemos el Superman de la serie animada, que todos recordarán esa espectacular serie de Superman, hermosa, muy bonita, que nos dejaba grandes enseñanzas a los que la veíamos cuando éramos niños. Hoy para los adultos ya, esos niños que crecieron, salen estas figuras de esta misma línea. Tenemos también el Batman animado, ha salido Linterna Verde, y seguirán saliendo más figuras que complementen esta misma línea. Miren el alto detalle y la tecnología que ha utilizado McFarlane, a pesar de que no son figuras tan demasiadamente articuladas, pero que se fijan demasiado en sus detalles. Y adicional a eso, como les decía, traen la carta coleccionable y una base. Y para rematar, tenemos esta Wonder Woman de la nueva película, que aún no ha salido. Esta trae sus alas y trae una base donde la podemos posar y queda como si estuviera volando. Esta vez con su armadura dorada, espectacular. Las alas se abren. Esta figura queda tremenda. Como muchos saben, hay líneas que se adelantan antes de las películas y sacan estos personajes. Aquí podemos ver la imagen de atrás, el arte, la fotografía de ella y algunas otras figuras que salen de esta línea. Para los que coleccionan Wonder Woman, esta va a ser una figura que inicialmente fue muy controversial. Todos la comparaban con el Sagitario, que Caballeros del Zodiaco. Bueno, ya en la película nos van a contar la historia de cómo ella consigue esta armadura, y estoy completamente seguro que luego va a ser una figura demasiado apetecida. Todos la van a querer, y para cuando salga la película ya la figura no se va a conseguir, y estoy completamente seguro de que va a subir su precio. Aquí les cuento para todos mis amigos de Universo Geek que coleccionan DC, esta es la nueva línea DC McFarlane, supremamente recomendada. Todo esto que ven aquí lo pueden conseguir conmigo, El Coleccionista. Estamos ubicados en la carrera 12, número 370, diagonal a Cholados Peter, en Burger Geek Pereira. Aquí nos consiguen en el Parque La Rebeca, amigos. Les dejo mis redes sociales, pueden seguirme en Instagram como Sebas Guti, El Coleccionista. Estamos en WhatsApp en el 318-305-4255 y en Facebook como Sebas Guti. Ahí van a encontrar mi imagen principal con el logo del coleccionista. Eso es todo por hoy, amigos de Universo Geek. Espero que les haya gustado. Nos veremos muy pronto con nuevas figuras y con más historias para los coleccionables. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Para conmemorar el 30 aniversario del Príncipe de Bel-Air, los fans podrán alojarse por una noche en la mítica mansión de la serie a un módico precio. Si eres de los que veía El Príncipe de Bel-Air y soñaba con vivir en una lujosa mansión en la que estuvo alojado Will Smith durante 6 temporadas, entonces estás enhorabuena, ya que puedes alojarte en la icónica mansión de la serie por un módico precio con motivo del 30 aniversario de la popular sitcom. La agencia Airbnb, en asociación con la serie El Príncipe de Bel-Air, anunció que por primera vez la mansión de los Banks estará abierta a los visitantes, pudiéndose alojar en sus dependencias durante una noche por tan solo $30. Por este módico precio, los fans de la serie podrán disfrutar de las dependencias de la mansión Banks del Príncipe de Bel-Air, teniendo el dormitorio de Will Smith, un baño completo, un amplio salón, comedor e incluso la piscina. También encontrarás otras cosas como ser virtualmente recibidos por Jazz, poder acceder al armario de Will Smith y servicio de comida gratuita, servidas en bandeja de plata, entre otras muchas cosas. Solo faltaría tener al sarcástico mayordomo Joffrey a nuestro servicio para hacer la estancia perfecta. Recientemente la serie volvió a estar en boca de todos debido a que Will Smith está preparando una serie reboot de El Príncipe de Bel-Air, centrada más en el drama que en la comedia, dándole una vuelta de tuerca a la serie original. Por el momento están confirmadas 2 temporadas del reboot, cuyos episodios serán de aproximadamente 1 hora de duración. Y una de las noticias que la verdad los fans ya no sabemos qué esperar más de esta serie, The Walking Dead, llegará a su final en el 2022 con 24 episodios en su 11ª temporada, para dar paso a un spin-off protagonizado por Daryl y Carol con miradas a estrenarse un año después. Sony ha reservado 60 aviones para enviar consolas PS5 y asegurar que satisfagan la demanda de pedido. ¿Será suficiente con esto? Todo parece indicar, o al menos eso queremos creer, que durante el próximo showcase de PlayStation 5 programado para esta semana, Sony desvelará nuevos detalles de la consola en mitad de la presentación de los juegos. En concreto, todo el mundo quiere saber ya los precios de ambas PS5 y su fecha de lanzamiento. ¿Y por qué se ha llegado a pensar de esta manera? Bueno, porque parece ser que Sony podría tener sorpresas para esta semana. Uno de sus directores confirma no haber tenido acceso al contenido. Esto ha inducido a pensar que todo lo que planean en secreto es demasiado grande como para que se escape mediante filtraciones. Ahora Daniel Amar, analista de Nico Partners, ha comentado a través de su cuenta de Twitter que Sony está usando transporte aéreo para garantizar que se pueda satisfacer la demanda y oferta de consolas. La compañía ha reservado, alquilado 60 aviones desde el mes de octubre, Delta 747, para enviar las consolas PS5. Al parecer, han hecho esto para asegurar que el suministro de PlayStation 5 dure todo lo que resta del año. ¿Y por qué aviones? Según comenta Amal, el transporte aéreo es más rápido que el marítimo, pero más caro. En el siguiente tuit, a modo de autorrespuesta, clarifica que no está 100% seguro de si son 60 vuelos o aviones, pero parece que cada vuelo estará lleno. ¿Qué tal esta figura de Seiya Sagitario bañada en oro real de 24 quilates? Precio aproximado en dólares es de 220 mil. Super Mario All-Stars muestra un nuevo tráiler con 3 nuevos juegos incluidos en la recopilación. Esta misma semana llegará a las tiendas de todo el mundo Super Mario 3D All-Stars, un recopilatorio de 3 de las aventuras más famosas del fontanero de Nintendo, Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Aunque hubo una cosa que desconcertó a los fans de sus juegos y es la ausencia de Super Mario Galaxy 2.
El juego estará disponible en tan solo unos días, el próximo 18 de septiembre, y con motivo del inicio de semana que verán hacer este recopilatorio de juego. Nintendo ha querido dejar un tráiler en el que se detallan al completo los tres juegos con escenas comentadas y las opciones que tendrá cada uno en Nintendo Switch. El juego fue anunciado el 3 de septiembre, y tan solo unos días después ya estaba comparado Super Mario 64, Sunshine y Galaxy en Nintendo Switch con los originales. Esto quiere decir que a partir de 31 de marzo de 2021, Super Mario 3D All-Stars dejará de producirse y de venderse tanto en formato físico como en digital. Es por esto que el juego ya se puede encontrar en internet muy por encima del precio fijado por Nintendo. En este mes fue oficialmente el día en que se cumplieron 35 años del lanzamiento de Super Mario Bros. En Japón, por lo que esta oportunidad de jugar a estos tres juegos con actualizaciones modernas, un modo de música para elegir las canciones y nuevas resoluciones es perfecta para los fans y recién llegados. Esta es otra noticia que nos tiene emocionados. Vuelve Scott Pilgrim vs. The World, The Game, para PS4, Xbox One, Switch, entre otros. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en Universo Geek. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNCNoticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Cada vez falta menos para poder ver la segunda temporada de The Mandalorian, y ya tenemos las primeras imágenes y el tráiler. Después de casi una semana del anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, los fans finalmente recibieron contenido nuevo. El nuevo material nos muestra a todos los personajes que ya conocemos, y aunque no hay caras nuevas, eso se compensa con una buena dosis de Baby Yoda, quien obviamente se roba las miradas. En las fotos se puede ver tanto a Pedro Pascal en el traje de Mando, como también a Grief, quien ahora tiene barba y cara.
Más adelante veremos otra vez a Griff y a Mando en un speeder, pero ¿y Baby Yoda? Si prestamos atención se lo puede ver escondido, pero siempre cerca al Mando. ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada? Aparentemente más de todo lo que ya vimos, todo se vuelve más grande, las apuestas aumentan, pero también evoluciona la historia entre el personal de The Child y Mando, de una manera que creo que a la gente le va a gustar, dijo David Filoni, animador, productor y director. Jon Favreau, creador de la serie, agregó, la nueva temporada trata sobre introducir una historia más grande al mundo. Las historias son menos aisladas, pero cada capítulo tiene su propio sabor y esperamos darle mucho más alcance al programa. Lo que no es un misterio acerca de The Mandalorian es su fecha de estreno. La segunda temporada de la serie llega el 30 de octubre a Disney Plus. Y por qué no, vamos a poder confirmar que Baby Yoda aún es el mejor personaje indiscutido. El año 2019 fue espectacular en cuanto a recaudación de taquilla, sobre todo a éxitos como Star Wars, El Ascenso de Skywalker, El Rey León o Vengadores Endgame. Pero además, Joker llegó a recaudar más de $1,074 millones, recibió muy buenas críticas y el actor Joaquin Phoenix ganó el Oscar. Pero no todo fueron buenas noticias, sobre todo para Warner Bros., que ya no creía mucho en la película y la mitad del presupuesto fue financiado, lo que significa que no recibieron la mitad de las ganancias, pero parece que han aprendido la lección y ahora no le importa gastarse el dinero. Warner Bros. Tiene grandes planes con el personaje de DC Comics. Ni Todd Phillips ni Joaquin Phoenix han confirmado abiertamente la idea de que las secuelas sean una posibilidad definitiva. Pero como Flash está configurado para abrir el multiverso del DC Comics, lo que técnicamente haría The Joker sea canon oficial a pesar de que no se conecta con ninguna de las otras películas de Warner Bros. Las secuelas parecen que están más cerca de hacerse realidad. Según se informa, el estudio de cine le ha ofrecido $50 millones a Joaquin Phoenix por dos películas más, aunque parece una cantidad exagerada si recaudan $1,000 millones por cada una de esas películas. Es una gran inversión. Por ahora no se ha comentado nada del director, pero supuestamente irá ligado al proyecto si Joaquin Phoenix acepta la mega oferta. Así que por un lado tendremos un universo con películas como Flash, Wonder Woman, Aquaman, Black Adam o Shazam. Por otro lado estrenarían la trilogía de Batman de Robert Pattinson, podríamos llegar a ver una trilogía del The Joker. Algo que seguro gustará mucho a los fans, ya que será interesante saber qué le depara a Arthur Fleck en el futuro, después de que se convirtió en un símbolo de la anarquía en la ciudad de Gotham y acabó encerrado en un psiquiátrico. La épica batalla de los 90 entre Sega y Nintendo fue uno de los acontecimientos que definieron el curso de la industria del gaming. La supremacía de la casa de Mario fue desafiada por un nuevo actor decidido a pisar fuertemente en el mercado. En efecto, Sega dio el paso inicial en la batalla con su Mega Drive de 16 bits, ofreciendo a Sonic como mascota, apuntando a un público preadolescente y brindando un catálogo de juegos super variado. La historia de esta feroz competencia fue escrita y narrada de manera exhaustiva en el libro Console Wars, Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation. La buena noticia es que tendremos un documental basado en dicha obra que se emitirá a través del servicio bajo demanda de CBS All Access el 23 de septiembre. Console Wars fue dirigido por Jonathan Ulis y el propio Blake J. Harris y ya cuenta con un tráiler del lanzamiento. Entre los productores ejecutivos se encuentran Evan Goldberg y Seth Rogen, quienes inicialmente adquirieron los derechos de la obra para la realización de una película. Para aquellos que pudieron disfrutar de la miniserie documental High Score de Netflix, el enfrentamiento entre Sega y Nintendo seguramente les resulte conocido, dado que la rivalidad es abordada en uno de sus capítulos. El documental será una excelente oportunidad para revivir la mítica disputa entre dos gigantes del gaming. Todos los que jugamos videojuegos en los 90 tuvimos predilección como consumidores por algún título de Nintendo o Sega. El film de Joker ya cuenta con una figura coleccionable de la mano de G&D Studios. Se trata de un Arthur Fleck hiperrealista de casi $2,300. James, el CEO de G&D Studios, tenía un sueño, juntar al mejor equipo de artistas que nunca se haya reunido y crear las figuras de acción más realistas que jamás se hayan creado. De esa forma es como se pone en contacto con Kyun, un artista coreano al que solo su fama lo precede, con un portafolio increíble de trabajos para Hot Toys, entre otras. Así que ambos unieron fuerzas y sin pelos en la lengua lanzaban este teaser que vemos a continuación, para entrar al mercado y romper todo con su primer producto. En el video podemos ver al artista quien trabaja en lo que es la figura de acción de Arthur Fleck.
La creación está basada en el personaje que interpretó con maestría el actor Joaquin Phoenix en la aclamada película The Joker de 2019 dirigida por Todd Phillips. Los detalles del personaje, sobre todo en el rostro, son realmente asombrosos. Por su parte, Warner Bros. Aprobó la exportación de esta figura en 34 países hasta el momento, incluidos México, Argentina, Chile y España, entre tantos otros. La figura tiene una escala de 1:3, cuenta con 26 pulgadas de altura y es parte de una línea denominada Hyper Real. Quizás lo más polémico para muchos coleccionistas es su material, es que ni más ni menos que es silicona para toda la piel. Y este mes de septiembre tendrá lugar el Batman Day, la celebración anual en la que todos los fans de Batman disfrutan de todo lo relacionado con el Caballero Oscuro de Gotham. Tan solo hace un par de semanas desde que terminó la DC Fandom, la convención virtual de DC, en la que pudimos ver novedades de sus cómics, productos, series y películas como The Batman o el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, aún así los fans de los personajes de la legendaria editorial siguen ansiosos por tener novedades y por expresar su extrema afición por las vivencias de sus héroes favoritos. Y los fans de Batman, como cada año, tendrán la ocasión para hacerlo. DC ha dado el pistolazo de salida para la espera de la celebración del Batman Day. Esta tradición, iniciada en la San Diego Comic Con de 2014, suele celebrarse generalmente el tercer sábado de septiembre. A través de Twitter, DC ha anunciado que el Batman Day tendrá lugar el próximo 19 de septiembre. En esta ocasión, muchas de las actividades, por no decir todas, tendrán lugar de forma virtual, por medio para prevenir el contagio de coronavirus. Se está preparando un montón de actividades que ya se pueden encontrar en el sitio web oficial de Batman Day. Incluso tutoriales para confeccionar capas para el día del evento. También se dispondrán de nuevas listas de reproducción en Spotify, con las bandas sonoras de Batman para que los fans disfruten de sus canciones favoritas durante todo el día. Waze dispondrá de versiones con las voces de Batman y Enigma para dar las indicaciones. En principio aseguran que habrá versión en español, pero no se indica si será castellano, latino o ambos. Los fans también encontrarán decenas de regalos y promociones en los sitios asociados al Batman Day, así que no dejes de mirar su sitio web oficial para celebrar nuestro amor por Gotham y su vigilante más famoso. Bien amigos, esto fue todo por el día de hoy. Acompáñenos en una nueva emisión de Universo Geek. Hasta la próxima.